Buena mañana, César. ¿Cómo estás? Vamos a repasar el coronavirus en el territorio nacional. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento? 158 casos se confirmaron en la última jornada. 30 personas se han recuperado y tenemos que dar cuenta de 7 personas fallecidas. El total del país suma 4.285 casos positivos, 1.192 se han recuperado y 214 personas fallecieron. En la provincia de Córdoba, en el día de ayer, no se registraron casos positivos ni tampoco decesos, por lo tanto, el número se mantiene en 279 casos en todo el territorio provincial y el departamento de Punilla conserva los 15 casos que venimos notificando ya hace varios días. En cuanto a la provincia de Córdoba, comenzó ahora a hablarse del tema de las zonas blancas y las zonas rojas. El departamento de Punilla no escapa a esa situación. Pero como para comenzar a clarificar un poquito la cuestión, vamos a decir que, por ejemplo, La Cumbre tenía 8 casos pendientes. Esos casos fueron notificados como negativos, pero al mismo tiempo remitieron 2 muestras más. Otra de las localidades que también está en permanente con este envío de muestras allí al Laboratorio Central de la provincia de Córdoba es Santa María de Punilla, que en este momento tienen 6 muestras pendientes de las 81 que ya han sido remitidas. Vale decir que en la situación que tenemos en este momento, donde hay localidades en este territorio lineal que tiene el departamento Punilla, que tienen casos positivos, han tenido casos positivos, hace que cuando las autoridades del COE central tengan que analizar esta cuestión, dudan mucho en cómo garantizar las zonas blancas, en cómo otorgar a cada localidad ese estatus. Por lo tanto, de acuerdo a la información que hemos recabado, hay muchas dudas con respecto a esto y tal vez el departamento Punilla quede en una zona comprendida a gran nivel como zona roja por ser este, insisto, en un departamento lineal donde la dinámica que tiene esta situación del coronavirus impide poder establecer algunas normas como es el aislamiento al tener una ruta 38 que atraviesa muchas localidades. Por lo tanto, esto es lo que se está analizando, por eso se demora el COE central en determinar justamente la competencia a cada una de esas localidades, cuáles van a ser rojas y cuáles van a ser blancas. Yo te diría, César, y le diría a toda la gente que nos sigue, que empecemos a pensar que tenemos que aprender a convivir con el virus. Esto vale decir que una ciudad que pueda estar declarada como blanca en una semana tranquilamente puede cambiar esa situación porque aparece algún caso y se transforme en una zona roja. Esta es la noticia que tenemos hasta este momento, la información que hemos conseguido y que estamos compartiendo con toda nuestra audiencia. En definitiva, los casos notificados que tiene la provincia de Córdoba hasta ahora habla de 7.095, los descartados 6.234 y continúan en estudios 582. Vale decir que como los seguidores podrán ver, estos números permanentemente están en aumento, al menos el control que tiene que hacer el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba. Es todo lo que tenemos por el momento. Vamos a estar pendientes de toda la información, especialmente a lo que refiere a las directivas del COE central, para luego compartirlas con toda nuestra audiencia. Hasta luego.